caballeros, ha llegado el momento de presentarles el evento semiestelar de la noche, pactado a 10 asaltos. Y presentado por la Universal Promotions, su promotor Javier Bustillo, su socio Alex El Nene Sánchez, el municipio autónomo de Ponce, su honorable alcalde Francisco Sayas Seijo, las industrias Vasallo y Choice Cable TV. Esta pelea es por el título Junior Mosca USNBC del Consejo Mundial de Boxeo y Fede Caribe de la Asociación Mundial de Boxeo. La supervisora del combate lo es la comisionada Domis Lourdes Delgado Berti. Y es avalado este combate por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional Puertorriqueña y su presidente José Toto Peña Garicano. Los jueces para este combate son Raúl Tonina Nieves, el Conde, Samuel Conde, y el internacional Nelson Vázquez, el árbitro Ramón Solís. Presentando en esquina roja con trusa anaranjada y blanca, con un peso de 106 libras y 3 cuartos, su récord es de 14 victorias, 11 derrotas, un empate y 7 ganadas por knockout. De Lórica, Córdoba, Colombia, es Felipe, la avispa Almanza, Omar Felipe Almanza. Y presentamos en la esquina azul, con trusa plateada y roja, con un peso de 108 libras, invicto en 9 combates, con 6 ganados por la vía del knockout, de Manzanilla, Juana Díaz, Puerto Rico, César Junito Seda. Pelea a 10 asaltos. Hey, aquí estoy. Ya que, ¿verdad? Aquí era que estaba bien, fanáticos, estamos ya a escasos minutos, tal vez segundos, para ver la acción de este pleito semiestelar entre Junito Seda, un hombre que tiene un atuendo vistoso como lo fue su entrada aquí. Pirotecnia. Y todo. Estos son los profesionales, yo quiero una peleita bien. No quiero golpes de abajo, todo golpes de arriba. No quiero codazos, ni quiero con la cabeza. Y suéltelo todo. Bien, se saludan los pugiles, guantes amarillos, y vamos al primer asalto, auspiciado por Johnny Walker Red Label, en este combate semiestelar. Pues bueno, Roberto, con los apeletes de los nacionales, regionales por 10 asaltos. ¿Sí? Bueno. Este es un hombre a quien ya conoce Seda, y al igual lo conoce Almanza, porque fue su victimario en el pleito celebrado en Aruba. En una de las experiencias a nivel internacional de Seda Junior. De hecho, es la única pelea que César Seda ha celebrado fuera de Puerto Rico. Y noqueó en 3 asaltos Almanza. La verdad que Seda es un peleador con muchas cualidades, grandes facultades, zurdo, de buenos movimientos, buena pegada, alto para este peso. Agresivo. Agresivo, que coloca bien, tiene muy buena puntería. Y buen rematador. Pero ustedes como ataca abajo. Que según la pelea que ha tenido, pues ha sido mejorando y se ve más pulido cada pelea. Hay una izquierda arriba. Canto Almanza, César Seda Junior. Así que esta es la segunda pelea de revancha que vemos en esta transmisión. En aquella ocasión el victimario de la primera fue, pues más bien la víctima de la primera fue el victimario, la segunda es el que perdió la primera, ganó la segunda competición, derecha que envía a la lona, pero aprecia ahí Rafael Solís, que no fue producto del golpe. Te iba a decir que aquí para mí que el que ganó la primera va a ganar la segunda. Y casualmente en ese momento lo tiró. Falló ahí, una derecha
El árbitro no la contó como caída, el árbitro. No la contó. Pero fue clara, claramente la derecha. Ahí no hubo resbalón, no hubo... ni que tuviera fuera de balance nada, es un golpe pleno. Ahora sí resbaló, pero no cayó. Fue la misma esquina y aparentemente el árbitro vio que el piso estaba mojado y le dio un chance. Y como que Almanza no la tiene toda consigo, lo veo muy huidizo, no... Entra bien la izquierda ahí, el único la derecha también ahora, sube la mano. Pide que suba la mano Rafael Solís. Y lo que ha tirado el colombiano es bien abierto y telegrafiado, ¿no? En el físico se ve la diferencia. Es flaquito, comparado con el cuerpo de Seda. Parece que es cuestión de las zapatillas en este caso de Almanza, porque la verdad es que está resbalando en todos los lugares. De hecho, si tú te fijas, el entrenador de Almanza le amarró un esparadrapo en las zapatillas de boxeo al colombiano. Esas rayas blancas que se ven en el zapato son un vendaje adicional para crear tracción sobre el entarimado que le añadieron a él. Eso es Valerio, un entrenador muy que sabe mucho. Pero es sería más fácil cambiar las zapatillas, Carita. Sí, lo que pasa es que aparentemente son zapatillas que resbalan, en la suela no es muy apropiada. O no son para boxeo, son para lucha libre. Y pasa eso. Ahí está la esquina de Seda. Ahí escucharon ustedes las instrucciones, la dinámica que se dio en cada una de las esquinas cuando nos disponemos a iniciar el segundo asalto traído a ustedes por Miguel Casanova Auto. Suena la campana y ya estamos sobre ruedas en este segundo asalto, el primero con dominio para Seda. Una defensa ahí, una derecha larga de parte de Almanza. Si tú ves el récord de Seda, ganó una por decisión, 3 knockouts consecutivos, otra decisión, 3 knockouts consecutivos nuevamente, y una victoria por decisión en su última salida, que fue la que le ganó a Antonio Cochero. Entiendo que Almanza va a querer limitar la hora a Basura, tratando de ganarle a uno que ya le ganó a él, pero yo lo veo muy difícil frente aquí ahora, frente a Junito Seda. Volvió a atacar abajo, sí. Fuerte ahí, Junito Seda. Peleado. Atacando todo el tiempo, donde que inicia la ofensiva, Junito Seda. El contrincante colombiano Almanza ha sido el que ha peleado a la riposta. Y corriendo todo el tiempo, no... prácticamente no ha ejecutado esfuerzo ofensivo alguno y se ha limitado a tratar de traer el máximo de distancia posible frente a su oponente. Vaya Seda, una zurda fuerte ahí. Cuidado. El hombro ahí. Sí, se vio claro esa trampa ahí. Sigue sí, un poquito bajito fue ese golpe, pero se está concentrando en los planos bajos. Seda se tira fuerte, un hombre de fuerte pegada en la zona abdominal. Y me parece que esto es cuestión de tiempo, que el colombiano no va a ser mucho más ofensivamente y es cuestión de si Seda lo caza o no. Sí, entra a la derecha, a la izquierda, se pega ligeramente. Hace retroceder, como ha sido el patrón en todo el combate, al colombiano Almanza. Saca abajo, ahora sube un poco al área del costado izquierdo de su contrincante, que sonríe. No sabemos si de dolor o queriendo enviarle un mensaje de que no le molestó el golpe a Seda Junior. Tratar de trabajarlo psicológicamente, ¿no? Aunque el golpe sí haya hecho su parte. Y aviando el colombiano ahora más. Se va buscando calzarlo, persiguiéndolo.
persiguiendo a su presa. El boricua. Ya estamos en las postrimerías de este segundo asalto aquí en el auditorio Pachín Vicenza a través de Choice Cable TV y Liberty. Con la cabeza. Suena la campana, ha concluido el segundo capítulo. Básicamente una repetición de la anterior y, como te digo, los esfuerzos ofensivos del colombiano se ven muy telegrafiados, no se ven con una continuidad, básicamente son golpes aislados. Y me parece que es cuestión de que Seda ya establezca el patrón de, y comience a llegar con sus golpes. Bien. Estamos en el descanso del segundo asalto. Esa es la esquina del colombiano. Dale agua, dale agua. Dale agua, dale agua. Sigue con ese aguaje, mira, con el movimiento. ¡Pam! Y le metes el gancho. ¿Vale? No va a tirar una gesta ahora hasta que no lo tenga ahí. Pero siempre va a salir el aguaje de la gesta y ¡pam! Y le metes el gancho. ¿No bien? Sí, ya fíjate. Ahí están las instrucciones. Bien. Creo que Almanza vino a sobrevivir la pelea. O sea, no veo nada para ganar. No sé, moviéndose, corriendo. Nada ofensivo, no sé. Y vimos la esquina trabajando la isla con una cortadura, así que... Vamos al tercer asalto traído ustedes por el municipio autónomo de Ponce. Desde Ponce, precisamente. Desde el auditorio Pachín Vicente. Se agitan las tribunas. A favor, naturalmente, de no solo el boricua, sino el hombre que es de aquí prácticamente, de Juana Díaz. Del área sur, representando toda esa comarca, muy cerquita de Ponce. Almanza comienza a pelear en retroceso, ahí sangre en el rostro del colombiano ahora. Pide que rompan Rafael Solís. Hay una cortadura ahí en el área superior de la ceja izquierda de Almanza. Una buena izquierda ahí llegó plenamente al mentón de Almanza de parte de Junito Seda. Sigue peleando en retroceso. Hay una derecha, recibe una izquierda corta ahora Junito Seda. Ya con la cortadura se le complica el panorama al colombiano grandemente, y te insisto, es cuestión de tiempo. Esto no creo que Solís permita que esto corra mucho más. Solís como que no quería despegarse de ahí, quería seguir empujando al hombre. Y ahí Junito Seda se encarga de meter al público en la pelea. Aquellos pocos que no lo estén. Izquierda que llega bien, el rostro de Almanza de parte de Seda. Saca con la izquierda a Junito Seda. Ya sabe que tiene su hombre, una izquierda pregunta al rostro. Lo envía. A la lona se incorpora de inmediato, está pidiendo Solís ahí que Seda se vaya a la esquina neutral. 8, va por 8, limpia los guantes. Lo va a regresar a la esquina. Vamos a ver, está deteniendo el combate. Va con médico. El doctor está reclamando Solís. Giancarlo Luis y el doctor de la comisión que va a examinar al colombiano ahí en la esquina. Una cortadura justamente en el área de la ceja izquierda. Lo que él le limpia la herida precisamente para calibrar cuál es el tamaño verdadero de la herida, no dejarse llevar por la sangre simplemente. ¡Vamos! Regresamos a la acción. A tratar de capitalizar y concluir el trabajo aquí. Junito Seda, que ya se apuntó un knockdown, entra con la izquierda nuevamente, hace retroceder Almanza. Ataca abajo, a los planos bajos, con una izquierda en forma de upper, fuerte. Y si Almanza se la va a jugar, tiene que ser ahora. ¡Hey! Ahí metió el codo, metió el de codo. De forma bastante... evidente. Reclamó ahí Junito Seda de inmediato. ¡Hey! Cuidado, vaya, cuidado. Agarra. Sí, tiran. Se ríe ahí Seda. Queriendo decir, este hombre está salvaje. Vaya, Junito. Ahora lo agarra Almanza. Y le tira una derecha ahí al final. Mientras el árbitro estaba
le va a quitar un punto, yo creo. Sí. Porque él había dicho que no podían tirar. En efecto, le está quitando un punto a Almanza. Y no sé si César Cede está cortado o es sangre de, no, del rival. Creo que es de arriba, creo que es de arriba. Ha concluido este tercer asalto. A ver. Vamos a cotejar, de hecho están ahora acá la esquina del colombiano, pero lo que queremos es ver la esquina de Seda, si Junito Seda está cortado o no, porque tenía sangre en el en su rostro. Y me daba la impresión de que era una leve cortadura, no. Pero creo que Caripa tiene razón. Era de Almanza. Era sangre de Almanza al rozar, porque él está trabajando en el ojo derecho. Tremenda izquierda, no, ahí. Pues, sólida, pues, sólida. Esa no la aguantaba nadie. No, mira la repetición. Como vaya y se prepara para tirar su izquierda con todo su poder. Ya nos estamos preparando. Creo para el cuarto. Almanza va en su desesperación, está utilizando armas ilegales ahí. Ahí está Vitinho Fonseca. Cuarto asalto traído a ustedes por Johnny Walker. Red Label. Más su desesperación, Almanza ha utilizado codazo, cabezazo, utilizado con el hombro. Todas las mañas vida por haber ha podido hacer en este combate. Pagó el precio en este último asalto. Sí, tremenda izquierda. Quitaron un punto que no también necesitaba. No necesitaba de haber ganado entonces por 3 el asalto. De forma amplia, Junito Seda. Estamos en el cuarto asalto, amigos, de este combate, que ha sido de un lado hasta el momento para César Junito Seda. El guanadino, en cruza plateada, ribetes anaranjados. Nuevamente inicia el ataque con su derecha, cruzando con una izquierda, César Seda. Y entra con la derecha. Su gran alcance le permite pelear bien a distancia y lanzar bien su ofensiva. Se agarra ahí Almanza. Vean cómo usa el codo, vean cómo usa el codo. Detrás del cuello de Seda. Es un peligro hacer clinch con este hombre. Vaya una derecha abajo y aprovecha para colar su izquierda César Seda. La discusión de ahorita es si Seda estaba cortado, si estaba cortado o no, Seda. Pero no ha sido factor en la pelea. Una buena izquierda de parte de César. Sí, tiene una leve cortadura ahí en el área de su ojo derecho, arriba, pero realmente bien leve. Llaveándolo César, arrinconándolo en la esquina neutral, entra con una izquierda corta. Rafael Solís, el tercer hombre en el cuadrilátero. Universal Promotions en esta presentación a través de Choice Cable TV y Liberty. Universal Promotions haciendo posible este evento desde el auditorio Pachín Vicente Ponce. Y le controlaron bastante bien el sangrado al colombiano, porque apenas ha sangrado en este asalto. No lo hemos visto, las manchas de sangre que tenía en el asalto anterior. Tiró y se agarró ahí cuando puso la rodilla en el cuadrilátero. Almanza. Saca abajo César. Ahí se retira, aprovecha el colombiano para colar su ofensiva. Bloquea bien César Seda. Ya estamos en la parte final del cuarto asalto. Ataca César Seda, hace retroceder a su oponente cuando suena la campana y concluye este cuarto asalto. Esta es lo que hace agarrarlo, porque está evitando cabezazos, evitando que el muchacho haga sus mañas. Y lo está haciendo muy bien. Tiene que cubrirse y tratar de jugar lo menos corto posible a usar de los cabezazos. Pero en todas las culturas, en las cortadas de esta noche, es por cabezazos. Ahí seguimos la esquina del colombiano trabajándole la cortadura sobre su izquierdo. La derecha, gancho, reti gancho. ¿Ok?
Ahí está el estelarista de la cartelera. En el área del camerino. Lutiño, como siempre, presentando una excelente condición. Cuerpo bien, bien trabajado. Quinto asalto, traído ustedes por Miguel Casanova Auto. Ya está a punto de iniciarse. Miguel Casanova Auto presenta este quinto capítulo de la pelea semiestelar. Hasta ahora ha sido un logro para Almanza, pues la otra duró tres asaltos. Correcto, le ha durado un poco más. Podría durar más. Entró con una derecha corta Almanza ahí. Al rostro de César Seda. Hay un knockdown en la pelea. Una caída del, a favor de César Seda Jr. Una buena izquierda de parte de César Seda. Una buena izquierda nuevamente en forma de upper. Estremece Almanza. Que rápido retrocede, señal de haber sentido ese golpe. También hay un golpe, un punto que le fue despojado a Almanza. Sí, la ventaja en términos de punto es demasiado en este momento para César Seda. Sí, porque en el asalto que hubo el knockdown fue que quitaron el punto, que es un asalto 7-17, tengo que imaginar. A la izquierda, arriba de parte de Junito, aunque yo creo que no llega a la edición. Persiguiendo a su presa todo el trayecto, César Seda. Combina una buena izquierda corta de parte de César Seda al colombiano. Sigue corriéndolo por todo el cuadrilátero. Ha tenido que correr mucho César Seda. Persiguiendo a su oponente. Una buena izquierda de parte de César. Y llega con un upper ahora. Nuevamente estremeció ahí Almanza, que comienza a correr en la bicicleta hacia atrás. César entra con una izquierda, se agarra Almanza, lo separa Rafael Solís. Estamos en el quinto asalto, cuando resta poco más de un minuto para concluir esta pelea semiestelar. Llaveando Almanza para tratar de neutralizar el ataque de César Seda. La izquierda es su mejor arma en este caso de César Seda. Como ven ustedes, ha sido el golpe que ha colocado con gran poder, de hecho el golpe que envió a la lona a Almanza hace dos asaltos atrás. Y continúa ahora llaveando César Seda. Ataca con una izquierda arriba. Y Almanza persigue a su hombre, aun cuando está de espaldas. Y ahí lo vemos discutiendo con el árbitro, que lo va a descalificar si continúa la cosa y se lo empuja o... Y efectivamente, lo ha descalificado. Y por poco le tira el árbitro Rafael Solís. Hubiese sido un grave error si hace eso, ¿sabes? Porque pudiese ser el fin de su carrera. Por lo menos una buena penalidad. Este hombre no pudo trabajar con eficacia a quien tenía que hacerlo. Entonces quería desquitarse con el árbitro Rafael Solís. Vamos al camerino. Ahí está el Jesús Salvador Pérez. Este hombre ha perdido sus estribos completamente. Perdió la cordura. Almanza realmente se enfrentó a Rafael Solís ahí. Y en un momento pareció que le iba a tirar. Parecía que le iba a tirar. Hubiese sido un error garrafal para él. Está frustrado completamente ante Seda. Pero eso no justifica. Vean ustedes cómo él sigue intenta tirando. Tirándole, dando cuando está de espalda y ya el árbitro había ordenado el break. No. Y ahí lo no estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Estoy de acuerdo contigo. Ahí tiene que buscar en un ataque, tú siempre tienes protegido. Seda esquiva lo para él. Seda está haciendo para evitar los codazos en el agarre. Pues se fue a correr así, pero él puede atacarlo. Tú no puedes dar la espalda a un combate a nadie. Es más, en aficionado tú pierdes la pelea. No, pierdes la pelea. En profesional no, por supuesto, es diferente.
pero como quiera. Pero viste ahí, él tiró el golpe casi brincando para darle. No, y si no, y si no noquea con este golpe. Él es válido, es válido. Sí, sí, ahí se ve claramente cuando él. Y de hecho, Solín también levantó la mano. Sí, sí, como sí. Si... Solín parecía que no se iba a quedar de brazos cruzados. No, no, Solín sabe boxeo, a menos que bueno. Bueno, y no tiene los guantes, no tiene los guantes puestos. La repetición ahí. Bueno, eso es cuando ya declara ganador. No, pero mira, ahí viene el movimiento de Solín, que le iba a dar como una bofetada. Hay cosas que van en el boxeo. Aunque el resultado va a ser por descalificación, no había duda de quién fue el claro ganador y el claro superior en cuarto. Vamos con... Atención, damas y caballeros, el ganador por descalificación, al su rival ser descalificado, el colombiano Omar Felipe Almanza, por el árbitro Ramón Solís, en el quinto asalto. Y ahora es el campeón Junior Mosca, USMBC del Consejo Mundial de Boxeo, y Fede Caribe de la Asociación Mundial de Boxeo, de Manzanilla, Juana Díaz. César Junito Seda. Junito Seda. Ahí está Seda portando el fajín que lo identifica como nuevo campeón regional. Qué pena, la porque esperamos que Seda no quiera, pero para su duda de récord va a ser ganar victoria por descalificación. Ahí tienen ustedes. Sí, pero fíjate que ya el árbitro le había hecho indicaciones a este muchacho Almanza, como que le iba a hablar. Una de las partes más importantes que el árbitro te dice es protéjate todo el tiempo. Protéjate todo el tiempo, así que imagínate. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, realmente ha sido un final controversial e inesperado, como tú apuntas, Carita. Y en cierta medida incoloro, no es el final que uno quisiera ver de un combate. Bueno, es anticlimático en el sentido de que lleva un desarrollo a la pelea que todo el mundo espera un desenlace. Pero la verdad es que Almanza pretendió hacer con Solís lo que no hizo con Seda. Vamos a esta pausa, amigos.